A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A, apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta. Bienvenidos a este espacio Quito con Marjorie, donde abordamos temas locales, temas de interés para la ciudadanía. Y el día de hoy nos acompaña el ex concejal de Quito, Pablo Ponce Cerda. Bienvenido, Pablo. Muchísimas gracias por acompañarme en este día. Gracias, Marjorie. Muy amables por la invitación. Quería conversar contigo sobre la situación actual de la ciudad y hacia dónde crees que vamos. Bueno, es claro que Quito ha perdido ese gran liderazgo que tenía, suelo decir, como hermano mayor de lo que eran las ciudades del país, y que era un referente no solo a nivel local, sino internacional. Quito hoy, dicho por los quiteños, una cosa realmente terrible, es la quinta ciudad que los quiteños querrían vivir. Primero está Cuenca. Quinta ciudad del Ecuador. Quinta ciudad del Ecuador, rojo. Dicho por los quiteños, no soy yo, en general es Cuenca, Guayaquil, está Loja, está Ambato y luego está Quito. Y luego aparece Quito. Pero hablas de liderazgo. ¿Crees que es solo el liderazgo lo que hace que las personas tengan cuatro preferencias donde vivir antes que Quito? No, bueno, es la gran problemática. Mira, Quito en estos últimos 11 años realmente tiene una problemática que jamás ha tenido. Hay un retroceso increíble en la calidad de vida, en las condiciones de vida de los quiteños y quiteñas. Y claro, muchos de estos, de esta problemática, solo para nombrar algunos, el tema de movilidad, el tema de seguridad, el tema de lo que es la recolección de residuos sólidos, ¿no es cierto?, de basura. ¿Cómo se te ocurre que sea el primer tema hablar de la basura en Quito, capital de los ecuatorianos y Quito Luz de América? Es sorprendente. Esto es algo inédito, nunca nos había pasado. Pero, correcto. Pablo, tú fuiste 3 veces concejal de Quito. Efectivamente, por eso, por ser 3 veces concejal de Quito. Lo fuiste en la alcaldía de Paco Moncayo y lo fuiste también con el Augusto alcalde Barrera. Así es. Cuéntame, los quiteños quisiéramos saber, quisiéramos entender cómo un ex concejal, 3 veces concejal, se queja igual actualmente de la ciudad. ¿Por qué? Es decir, tú estuviste en el consejo, fuiste parte de, y nosotros quisiéramos que las decisiones que el consejo toma sean a largo plazo, es decir, quisiéramos que hoy día sigamos viendo los resultados, los buenos resultados de las administraciones anteriores. ¿Por qué no podemos decirlo y por qué seguimos sintiendo que no solo esta administración, sino las anteriores nos dejaron mucho, nos quedaron debiendo muchísimo? Bueno, uno de los temas graves que tiene la gobernabilidad o la gobernanza de una ciudad o de un país es que lamentablemente el político de turno hace borrón y cuenta nueva. Recuerdo que le preguntaba al exalcalde de Bogotá, Antanas Mocus, cuando había la transición de Paco Moncayo a Augusto Barrera, y el consejo era la mitad, se renovaba, como tú recordarás, y la otra mitad quedábamos concejales antiguos. ¿Qué es lo que en un momento determinado le pregunté? Mira, ¿cuál es tu mejor consejo hoy que estamos cambiando la administración? Y dijo, mira, Bogotá, las grandes ciudades del mundo, tienen una hoja de ruta al menos a 25 años. Uh-huh. Y no importa quién venga a gobernar, nosotros seguimos la misma agenda. Lo que se está haciendo bien hay que propiciar, seguir haciéndolo, y lo que haya que cambiar hay que hacerlo. Y en estas 3 administraciones dentro del consejo, ¿no hubo cómo hacerlo? ¿No se pudo realizar esta hoja de ruta a largo plazo? Lamentablemente no. Tú sabes que en Quito, más de 1.500 actores, hicimos lo que significa el plan
siglo XXI, el Plan Equinoccio, Quito para los próximos 25 años. Uh-huh. Y eso fue un trabajo de 1.500 actores de la sociedad civil. Ahí estaban todo lo que es la academia, pero igual estaban comerciantes, estábamos igualmente gente que amamos a esta ciudad, uh-huh. estábamos representados todos, inclusive la gente del comercio informal. Entonces, esa hoja de ruta debía seguirse con los posteriores alcaldes. Lamentablemente no se lo hizo y las consecuencias son las que tenemos hoy. Uh-huh. Es decir, una ciudad inviable, una ciudad que ha retrocedido enormemente en todos los estándares de calidad que tú la mides. Participación de la ciudadanía que me hablabas, de tu experiencia, actualmente ya no está tan activa, o tenemos la percepción de que no es muy activa. No es solo percepción, es una realidad. Es una realidad. Mira, con Paco Moncayo, yo fungía de concejal y era el presidente del comité de gestión de la zona Mariscal. La zona Mariscal era una zona roja cuando llegamos. La Mariscal cumplió 100 años de existencia este mayo, en el 2018. Exactamente. Tenemos más de 200 edificios patrimoniales en este sector de la ciudad y es una de las zonas más emblemáticas, pero lamentablemente en la actualidad de las más peligrosas. Lo que tú señalas, mira, cambiamos precisamente de zona roja a zona de interés turístico. Es más, quien te habla promovió la ordenanza de interés turístico especial. Pero ¿con quiénes hicimos esa ordenanza? Con la gente de la Mariscal, uh-huh. con la gente de la Floresta, con la gente del Centro Histórico. Los únicos comités de gestión que han existido en el Ecuador, he sido yo el presidente de esos comités de gestión, y lo, digamos, potente del comité de gestión es que hay una coparticipación ciudadana. Está la ciudadanía, uh-huh. digamos, de cada uno de los barrios, y está la autoridad. Y tú te reúnes, ¿sí?, periódicamente para escucharle a la ciudadanía. Me estás hablando en presente. ¿Deberíamos hablar en pasado? Cuando me lo cuentas. Mira, hablamos en pasado. Todo lo que te cuento es realmente en pasado y lamentable. Ese camino enorme recorrido con Paco Moncayo, uno de esos hitos, tú recordarás precisamente la reubicación del comercio informal, más de 7.000 comerciantes informales en el centro histórico, fueron a los BBB, a los centros comerciales buenos, bonitos y baratos, uh-huh. y definitivamente eso es un icono en el mundo entero, ojo. Tú recordarás las cachinerías de la 24 de mayo, tomamos la decisión de sacar esas cachinerías de la 24 de mayo y se regeneró todo este espacio público. Estaba acompañado con un proceso de rehabilitación social, un proceso de participación ciudadana activa. De acuerdo, es que si no se realizan las demás actividades transversales a esta regeneración, encontramos que solo hay arreglos de forma, no de fondo. La semana pasada conversé con dirigentes comerciales de la Mariscal y del centro de Quito y me comentaban de esto, que se tomaron iniciativas, pero que en la actualidad en realidad son arreglos de fachada, no es un tema de fondo. Esto es parte de la historia. Hoy estamos a puertas de unas elecciones y hoy los quiteños quisieran ver respuestas. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Tú, con tu experiencia desde el Consejo y desde las organizaciones civiles con las que trabajas, ¿qué nos puedes recomendar? Mira, lo más importante es una participación ciudadana activa, uh-huh. proactiva, una corresponsabilidad, porque aquí somos 2.700.000 quiteños y quiteñas. No únicamente tiene la responsabilidad la autoridad, el alcalde o el consejo, que dicho sea de paso, da vergüenza. O sea, un consejo metropolitano donde hemos tenido problemas inclusive de corrupción y presos y escándalos en medio del consejo. ¿Qué hubieras hecho tú con tu experiencia en el consejo si de pronto llegan dos concejales a sentarse al lado tuyo con un grillete? Bueno, yo hubiera pedido democráticamente, soy un tipo democrático, uh-huh. primero que actúe la ley, el sistema judicial, y luego, mira, yo creo que hay una presión moral que en un momento determinado hace que en un momento determinado pues puedas tú decir hasta aquí llegamos y venga el reemplazo, venga, para eso tenemos un concejal principal y un concejal alterno. Cuando tienes los alternos, parece que los utilizan cuando se van de vacaciones.
Bueno, eso en mi caso en particular, quedamos más o menos, actuó el 35% del tiempo, precisamente no de vacaciones, sino efectivamente vale. Cuando teníamos realmente... ¿Cuántas vacaciones tomabas? lo que te daba la ley realmente, pero más allá de eso, más bien en representaciones de lo que es la ciudad. Pero mira, volviendo al tema importante, hoy, igual que en algunos, en el pasado... El gran problema es que las soluciones se las toma en la trastienda de los partidos políticos, de los movimientos políticos, y no es realmente un ejercicio democrático de participación ciudadana activa la que definitivamente prima. Entonces, antes, ¿qué debemos hacer? Antes sí era así. Pero por supuesto, sabes que te estoy contando hechos concretos de la Mariscal o de la Floresta, en la cual hicimos ordenanzas que... Hasta hoy. Es una ordenanza que está vigente, sin embargo, no se ve reflejada en la realidad y en la calidad de vida de quienes viven en el sector o de quienes consumen el sector. El gran problema es que no con leyes, no con normas, tú cambias la realidad de una comunidad. Es la comunidad la que realmente toma en sus manos el protagonismo, pero debe haber una autoridad sensible, una autoridad que te escucha, una autoridad que en un momento que determinado responde a la realidad. Cuando esa autoridad está tan lejos de la ciudadanía, tienes ahí las consecuencias, tienes un divorcio absoluto. Una cosa es lo que la Mariscal necesita ahora, siendo un espacio de interés turístico donde el 70% de los turistas extranjeros van a la Mariscal. Mira lo que mostramos al turismo extranjero y local hoy. La Mariscal es una zona roja, lamentablemente, que hay que recuperarla. Esa es una asignatura pendiente. Estamos a pocos meses de elecciones, se escucha el nombre de Paco Moncayo, aparece en todas las encuestas, por supuesto. Pablo, fuiste parte de su consejo. ¿Vas a estar vinculado nuevamente a su candidatura? Mira, me he preparado porque la política es uno de los ejercicios más complicados que mayor preparación requieren. Me he preparado para poder tener cualquier ejercicio o cargo público. Por supuesto, soy también un empresario exitoso. Entonces, es necesario combinar todo lo que significa tu preparación, no en el título, en los títulos académicos, que por supuesto los tenemos, sino más bien ya en la práctica diaria. Puedes tener cualquier cantidad de títulos, pero si tú no haces gestión... ¿El consejo necesita gente con experiencia en el sector privado, con gente que tenga una historia de éxito, que sepa lo que es sacar adelante una empresa, personas que trabajan contigo, que tenga esa capacidad de liderazgo en lo privado y luego esto es posible que se vea reflejado en lo público? Debe. Consejo tener los mejores hombres y mujeres de la ciudad de Quito para que definitivamente... Este caos que hoy vivimos no se lo vuelva a repetir. Es necesario que ese consejo esté representado por gente joven. Quito tiene el 65% de jóvenes. ¿Cuántos de esos jóvenes están representados en el Consejo Metropolitano? Personas igualmente de la tercera edad. Y hay que ver si realmente nos representan, ¿no? Pero por supuesto, pero eso te da la posibilidad de conocer, es decir, hay jóvenes muy talentosos, hay jóvenes que en un momento determinado ya han sido emprendedores, ojo, porque el tema de emprendimiento no es el gran empresario, es realmente la posibilidad y la actitud que tú tienes frente a la vida respecto de poder gestionar la problemática que está y sacarla adelante. Entonces yo te digo, muchos de los jóvenes tienen un nivel de pragmatismo que ya quisiéramos cualquiera de los adultos para decir algo. Es necesario que estén representados. Cuando tú realmente ya pasas los 60, ya realmente la sociedad te hace a un lado. No, ese consejo debe estar representado. Yo diría que sería un poco más específica. En realidad, la ciudad y el país no espera que tengas 60 años para hacerte a un lado. Es decir... siendo joven no te sientes incentivado, no sientes el apoyo, no ves una ciudad con oportunidades, no se diga después de los 60 años y no se diga más nuestros adultos mayores, ¿no? Que realmente tenemos que cuidarlos y lamentablemente en la ciudad de Quito, y tú que conoces muy bien las calles, sabrás que hay sectores que están identificados por la presencia de adultos mayores que están de alguna manera en el abandono, que no tienen calidad de vida y a los cuales hemos descuidado. Yo te digo, soy joven, he tratado de emprender y el tema de las oportunidades en la ciudad también es una asignatura pendiente, que por supuesto desde el consejo tiene que viabilizarse. Pero mira lo que tú señalas.
Porque claro, nosotros somos buenos para dar el diagnóstico, pero no como la solución. En este caso, lo que deberíamos hacer es que todas las industrias del Distrito Metropolitano te den la posibilidad del primer empleo a los jóvenes, a la gente joven. Porque tú dices en el currículum, demuestra la experiencia y no tienes. El primer empleo es básico, es importante para toda la juventud del país en general. Uh-huh. Entonces, en el Distrito Metropolitano, empresa que se radica en el Distrito Metropolitano tiene la obligación de dar la posibilidad de que tengas el primer empleo. Y luego, de ellos mismos, digamos de los que están haciendo el tema de pasantías, puedes tú tomar a los mejores, sean hombres o mujeres, jóvenes, ya para tu empresa, para tu emprendimiento. Existe una ordenanza de trabajo, de mi primer trabajo. Sin embargo, vemos que es insuficiente porque no vemos el resultado en las calles de la ciudad. Pero volviendo al tema de las elecciones que están próximas a venir y que los ciudadanos tienen que tomar una buena decisión para cambiar esto, para mejorar y poner efectivamente a los mejores hombres y mujeres de la capital a tomar las decisiones y a generar la política pública, ¿no?, para nosotros. ¿Veremos a Pablo Ponce en una papeleta? Como decíamos, mira, estoy preparado para poder servirle al país. ¿Pero qué es lo que quieres? Servirle a la provincia y a la ciudad. Mira, definitivamente, en donde yo, no es como otros candidatos que dicen, me ruegan, me buscan, me suplican que sea candidato. No, si yo le voy a servir adecuadamente a mi provincia o mi ciudad, ¿por quién lo harías? Ahí estaremos. ¿Con qué línea lo harías? Estamos precisamente más bien motivando la participación de distintos espacios ciudadanos, no una línea en particular, sino distintos espacios ciudadanos, porque mira, para poder gobernar esta ciudad no se necesita una bandera política, se necesita el compromiso de todos los quiteños y todas las quiteñas, de ti, de mí, de los televidentes, de todos. Por supuesto, todos tenemos que involucrarnos y ser parte de la solución, no del problema. Así en es. Redes sociales te vemos mucho actualmente con campañas de concientización sobre el tema animal, con mascotas, la fauna urbana, que también es una asignatura pendiente en nuestra ciudad a pesar de los esfuerzos que eventualmente se han querido realizar. Cuéntame cómo decidiste involucrarte con me imagino, grupos de la sociedad civil que trabajan por esta causa. ¿Y desde cuándo te identificas tanto con la vulnerabilidad de los más débiles, en este caso, bueno, de los que no tienen voz, que son los animales? Mira, desde que tengo uso de razón, tengo fotografías con animalitos desde que era un bebé, y toda la vida en mi hogar hemos tenido animales de compañía. Y eso te incentiva realmente el amor y el respeto por esos seres vivos, por esos amigos de cuatro patas que, como tú has dicho, no tienen una voz. Es importante que muchas voces nos levantemos en favor de esos seres vivos que tanto necesitan. Te voy a hacer una pregunta. Yo me identifico mucho con la causa y es una pregunta que a mí a veces me la hacen a manera de censura. Uh-huh. Te dicen, ¿no?, muchas personas que quizás no logran entender el objetivo de tu accionar es ¿por qué dedicas recursos, entendiendo tiempo y dinero como recursos limitados, a los animales cuando hay muchos niños y hay otras necesidades también en los seres humanos en tu localidad? Te voy a hablar en primera persona, no me gusta, pero es así. Uh-huh. Yo soy el vicepresidente nacional de Aldeas Infantiles, uh-huh, de SOS. Soy voluntario del Orfeinato San Vicente de Paúl. Toda la vida hemos trabajado en favor de los más vulnerables, no ahora, toda la vida desde que tenemos uso de razón. Y claro, eso te da la posibilidad o la suerte de revisar la hoja de vida. Así que definitivamente no es el tema únicamente en este rato de nuestros amigos de cuatro patas. Uh-huh. Es un compromiso ciudadano por los más vulnerables. Por eso te hablo de gente de la tercera edad. Por eso te hablo igualmente de los jóvenes que no tienen la posibilidad del primer empleo. Estoy hablando de estos animales que en un momento determinado, simplemente con que frenes y les dejes cruzar, salvas una vida. El 45% de los perros y gatos en el Distrito Metropolitano mueren atropellados. Más, existen un universo de alrededor de 800.000. 600.000 viven en las calles. Y esos mueren atropellados, el 45%. Entonces, el tema es... El tema es, pero ¿cómo respondemos? Es decir,
en realidad la capacidad del ser humano va mucho más allá del tema de que el recurso es limitado y que no lo es, ¿no? ¿Cómo argumentamos frente a estas personas que te juzgan de alguna manera o censuran la entrega que tú puedes hacer por una causa o por otra? Lo que pasa es que en la vida debes tener equilibrio. Uh-huh. Debes en un momento determinado saber que la vida humana es superlativa, que definitivamente no estamos comparando qué vida es más valiosa, si la una o la otra. El hecho de que sean seres vivos necesitan realmente de una corresponsabilidad. Por supuesto que siempre vamos a estar en favor de la vida humana, de la necesidad humana. Pero asimismo es necesario, mira, Gandhi, uh-huh, el gran pacifista de la humanidad, decía que tú conoces a una sociedad por cómo realmente tratas a sus animales. Es decir, no son excluyentes, ¿no? Sin duda. Es decir, son parte de la comunidad, son parte de tu familia, son parte del diario vivir. Y de la calidad de vida, de una mejor calidad de vida correcto, de los habitantes. Así es. Entonces, ¿cómo veremos a Pablo Ponce en los próximos meses que nos quedan de pre-campaña y luego en la campaña? Mira, siempre hemos estado vigentes desde Naciones Unidas. Yo soy socio fundador del, uh-huh, Pacto Global de Naciones Unidas. Fui el director ejecutivo del Centro Internacional de Autoridades y Líderes Locales, CIFAL, de Naciones Unidas. Realmente hemos estado vinculados con grupos sociales toda una vida. Seguimos vinculados con muchísimas organizaciones de la sociedad civil, por eso me apasiona el tema de la participación ciudadana. Estaremos precisamente incentivando en cualquier espacio. Ojo, no es lo más importante ni necesario el hecho de que seas autoridad para seguir participando en lo que significa incentivar a la ciudadanía el que seamos corresponsables de las distintas temas que ocupan a la ciudad o a la provincia. Así que me tendrán siempre como un activista de lo que significa la participación ciudadana. Seguiré en esa línea, sea o no autoridad. Y lo que sí estamos muy claros, que las agendas que estamos precisamente muy dinámicas, que ya las tenemos, vamos a exigir a la autoridad de turno para que las respete. Una agenda que los jóvenes piden que se la respete, una agenda que la comunidad pide que se la respete, una agenda que la gente de la tercera edad pide que se respete. Cada uno de los espacios sociales en donde estamos vinculados, vamos en un momento determinado a exigir a la autoridad de turno a que haya pleno respeto y que, ¿por qué no se exigió en estos años? Siempre se ha exigido. Si pero tú has no estado, hemos tenido un, mira, no ha habido respuesta, que es distinto. Concreta. Hay, ¿qué te digo? Tú dices que has entrevistado a la gente de la Mariscal, con sí, quienes estoy vinculado siempre, desde hace mucho tiempo, como presidente del comité de gestión hasta hace unos años. Ellos, conjuntamente conmigo, uh-huh, hemos ido al municipio metropolitano de Quito con la gente, sí, del centro histórico. Hemos estado pidiendo audiencia al alcalde metropolitano de Quito. Pero tienen la misma sensación de frustración, porque estamos no han visto el cambio y no se han visto escuchados. No somos escuchados, y algo más importante que eso, no es cuestión solo de escucharse y abrir al diálogo, hay que hacer temas concretos, de prácticos, acuerdo, porque de lo contrario, nuestra ciudad no va a mejorar en la calidad de vida, nuestra ciudad debe volver a ser Luz de América. Pablo Dime. Ponce, gracias por acompañarme en este día. Para terminar, ¿qué es Quito para ti? ¿Qué mensaje nos das a los quiteños? Quito, mira, es realmente la ciudad más hermosa del mundo. Quito fue y es Luz de América, uh-huh, y Quito es el ser vivo más maravilloso y que tiene una dinámica diaria que hay que poder escuchar y sobre todo sentir. Quito es mi familia, Quito es mi hogar, Quito es realmente la ciudadanía. Quito significan 2.700.000 quiteños y quiteñas que vamos a retomar la actoría social y que vamos a cambiar a nuestra hermosa ciudad para que siga siendo la carita de Dios. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos por acompañarme en este día. La próxima semana estaremos con un nuevo tema, conversando
temas relacionados con lo local y por supuesto estamos a pie de unas elecciones, así que lo que queremos es ayudarle a tomar buenas decisiones y ayudar a que la ciudadanía mejore su calidad de vida. Necesitamos, como nos comentaba nuestro invitado el día de hoy, ser parte de la solución y todos involucrarnos en lo elquito que queremos, en mejorar nuestra ciudad. Gracias por acompañarme, hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF.